Hello everyone, ¿qué tal estáis? Yo espero que estéis súper bien, como siempre. Yo por mi parte estoy con sentimientos encontrados, ¿vale? Siento que esté tan temblorosa la imagen, pero es que lo estoy sosteniendo con las manos ya que, bueno, estamos haciendo parte de la mudanza. Efectivamente, esta es la última vez que vais a ver este fondo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, hemos vendido por fin el piso. Y la verdad que se está haciendo un poco complicado. Pero bueno, despedíos de él, despedíos de nuestro querido fondo. Y no os preocupéis porque dentro de poco va a haber otro fondo, ya lo veréis. En la nueva casa, cuando nos mudemos, vais a ver todas las reformas. Pero bueno, no os voy a actualizar ahora mismo toda la situación, eso lo voy a hacer en la otra casa, que para vosotros va a ser un segundo. Ahora nos vemos. ¡Hola! Pues aquí estamos en la nueva casa. Y como veis, bueno, este sería el porche. Estoy grabando ahora mismo en el porche. De momento este va a ser uno de los fondos más recurrentes que tenga, hasta que tenga algo similar a lo que tenía en el piso. No sé cuánto tiempo ha pasado. Esperad un momento. Yo grabé la salida, bueno, la última, la despedida del piso, el 16 de julio y estamos a 15 de septiembre. Sí. Realmente nos mudamos súper rápido, o sea, en cuestión de, pues, no sé si fue el día 20 de julio que tuvimos ya la mudanza plenamente como tal. Nosotros nos fuimos llevando cositas importantes y valiosas. Lógicamente, yo creo que a nadie le gusta dejar en manos de otras personas, por muy profesionales que sean, sus cosas de valor. Entonces lo fuimos trayendo. De hecho, ese mismo día, creo, el 15 o algo así, ya nos vinimos a vivir a esta casa, que la verdad, el periodo de adaptación ha sido un tanto complicado por muchos motivos, entre ellos porque mi marido trabaja en casa, pero yo estaba trabajando para otra empresa en Madrid. Esta casa está a las afueras de Madrid. Entonces tardaba como hora y media en transporte público porque no tengo carnet de conducir. Sí, a mis 30 años no tengo carnet de conducir, o sea, me lo estoy sacando. Pero bueno, ahora mismo es indispensable. Entonces, claro, al no tener carnet de conducir tenía que tirar de transporte público y era hora y media de ida y hora y media de vuelta. Era algo extenuante para mí porque encima el trayecto más largo lo hacía en autobús. Lo cierto es que me mareo en autobús, así que era como casi una hora que no podía hacer prácticamente nada, ni podía estar con el móvil, ni podía estar leyendo, ni haciendo test de la autoescuela, ni nada, porque luego es que me encontraba mal todo el día, la verdad. Entonces, bueno, a lo que iba. ¿Cómo han pasado tantos meses? Bueno, yo he estado trabajando, como ya os he dicho, el trasiego, bueno, los viajes de ida y de vuelta eran bastante largos, entonces, la verdad, necesitaba tiempo para adaptarme a la situación. Ha sido una situación súper estresante. Los que seáis nuevos en el canal no lo sabéis, pero los que llevéis ya mucho tiempo aquí sabéis que tengo un niño, dos perros, dos gatos y tres acuarios, es decir, fauna entero en mi casa. Entonces ha sido algo súper estresante, la verdad, con tanto animal y el niño y bueno, la situación en sí, que bueno, pues trabajos, tal, ha sido muy estresante, la verdad. Pero bueno, yo ahora mismo estoy otra vez sin trabajo, así que hay que aprovechar a grabar y a centrar por fin el canal, porque es que ha pasado otra cosa bastante grave, y es que casi me muero, o sea, pero literalmente. Por culpa de unas pastillas anticonceptivas me salió un trombo en la pierna, y al esperar en la sala del hospital a que me hicieran una ecografía Doppler para saber dónde estaban los trombos, los coágulos, cogí el COVID. Y la verdad que lo he pasado bastante, bastante mal. Como os digo, casi me muero. He estado unos casi 10 días ingresada en el hospital. Y como estaba en aislamiento y prácticamente no tenía cobertura, he tenido mucho tiempo para pensar, para meditar qué quería hacer, porque lógicamente yo sabía que no me iban a renovar en mi trabajo. Es lógico, o sea, tengo que estar como unos de 3 a 6 meses sin trabajar y yendo muy despacio, tomándome la vida con mucha calma. A pesar de la gravedad de mi situación,
Creo que esto es una lección de la vida, de si vas muy rápido, ten cuidado porque te pueden pasar cosas muy malas. Si no te tomas descanso, si estás pico y pala, pico y pala, al final pagas el precio, ¿no? Aunque haya sido por un virus y haya sido por lo que sea, pero como he tenido tanto tiempo para reflexionar, voy a centrar este canal en un proyecto, así que mi nombre va a cambiar, mi estética del canal va a cambiar y mis vídeos van a cambiar un poquito. Bueno, ya venía haciendo DIYs, por ejemplo, y demás, pero quiero centrar el canal en cosas que os sean de provecho a vosotros. Así que estoy pensando en la estética del canal ahora mismo, en cómo va a ser, qué vídeos voy a hacer. De hecho, por ejemplo, como os he dicho en el clip anterior, vais a ver la reforma de esta casa, que es grande. Cuando ya esté más visible, porque ahora tengo todo por medio, ¿vale? Os enseñaré, os hago un house tour para que la veáis. Pero por el momento no. Por el momento no. Aunque bueno, alguna parte de la casa iréis viendo, porque por ejemplo el baño de aquí abajo está reformado, pero no me gusta del todo como está, entonces le voy a dar un lavado de cara y eso lo vais a ver dentro de poco. Así que, como veis, han sido muchísimos acontecimientos, muchísimos cambios. Entonces, esto es un renacimiento, por así decir. Pero literalmente. Poco más tengo por contaros ahora mismo. Simplemente eso, que intentaré por todos los medios ser más constante. Porque diréis, ¿y qué vas a hacer ahora? Que no tienes trabajo otra vez, que bueno. El haber tenido un tiempo de estar trabajando y demás me ha hecho apreciar lo que no tenía antes, o sea, lo que no tenía antes y lo que tenía antes. Entonces voy a aprovechar muy bien el tiempo, me voy a terminar de formar, voy a hacer las cosas con un orden, o sea, antes de ponerme a trabajar mi vida era un caos y ahora me lo quiero tomar todo mucho más en serio, pero con mucha más calma por mi salud. No puedo forzar la máquina, es algo que me está obligando a parar, que me está obligando a ser consciente de cómo estaba maltratando mi cuerpo con el estrés, con la ansiedad y lo cierto es eso, que me lo voy a tomar todo mucho más en serio, voy a intentar ser mucho más metódica, mucho más ordenada, pero a la vez me lo voy a tomar todo con mucha más calma. Porque mi cuerpo se lo merece, merece este descanso y merece ser cuidado. Que tengáis mucho cuidado con el COVID todavía, que por mucho que digan no existe, bueno, a mí casi me mata, o sea, que por fin volvemos al canal, que por fin volvemos a grabar nuestros vídeos y así el proyecto. Entonces, ¿qué cambios va a haber en el canal? Aparte de la imagen. Bueno, mis vídeos ya no van a ser tan divagantes, por así decir. Ya no voy a ir de unas cosas a otras. Se van a centrar mucho más en el tema de DIYs, ¿vale? De todo tema de interiorismo y decoración, de reviews de productos. Eso no se va a ir del canal. Las reviews de los productos que yo vaya teniendo y que puede ser que os interesen. Quiero centrar mucho más el canal en lo que a mí me gusta y me apasiona de verdad, que es la decoración de interiores, los DIYs y cosas útiles para vosotros o que yo considero útiles para ti, para vosotros. Y ahora voy a explicaros mi proyecto de futuro en el cual tengo puestas muchísimas ganas, ilusión y demás, que es una empresa de decoración de interiores y muebles restaurados. Es algo que me encanta, es algo que va mucho conmigo. Desde siempre me ha gustado la decoración de interiores, pero la verdad nunca he tenido el dinero suficiente para hacer ni un negocio ni para tener la casa como a mí me gusta. Lo cierto es que desde que me puse más en serio a hacer DIYs, vi que se me daba bastante bien y bueno, pues ese es mi proyecto de futuro. Ahora, los contras. Necesito financiación. Lógicamente, entonces he tenido unos pequeños ahorros mientras he estado trabajando y eso va a ir destinado totalmente a la creación de este negocio. De hecho ya tengo unos muebles para restaurar que los veréis en el canal porque lógicamente
todos los muebles que restauré, o la gran mayoría, por no decir todos, porque igual alguno no lo hago, lo vais a ver en el canal. Todas las transformaciones de muebles que haga las voy a traer aquí para que podáis verlas y yo qué sé, si en algún momento queréis hacerlas vosotros, pues sería maravilloso que me etiquetaseis en vuestras creaciones en redes sociales, las cuales os dejo aquí abajito. Entonces, ese negocio necesita financiación, como he dicho, y yo de YouTube no cobro absolutamente nada. Me he quedado sin trabajo, como ya sabéis, como ya os he dicho antes. Entonces dirás, vale, ¿y dónde entro yo en este proyecto? Es muy sencillo. Yo mientras voy a estar creando pequeñas cosas, pequeños productos, y los voy a estar vendiendo en mi tienda de Etsy. Ya que no puedo poner en la membresía lo del únete al canal, el cuadradito este, porque no tengo los suficientes seguidores ni siquiera para monetizar el canal, ni siquiera tengo las horas, lógicamente con estos parones que hago, pues es que es normal. A mí me ayudáis muchísimo dando un like, comentando y compartiendo mi vídeo para poder seguir creciendo. Pero si queréis dar un pasito más y colaborar un poco conmigo para tener financiación, para traeros productos nuevos, para, ya os digo, colaborar con mi negocio de decoración de interiores y demás, simplemente id a mi tienda de Etsy y adquirir algún producto. Voy a intentar que sean productos no muy caros, pero tened en cuenta que la gran mayoría de ellos van a llevar muchas horas de trabajo. Entonces, os pido, pues eso, que tengáis un poquito de comprensión, pero aún así yo voy a hacer todo por mi parte, voy a dar todo por mi parte para que sean productos que sean bonitos, pero a la vez económicos. Entonces, me ayudarías muchísimo si te pasases por mi tienda de Etsy y les echases un vistacillo y comprases cualquier cosa. Y espero que os guste mucho. Es un win-win, o sea, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo de novedades que ha pasado, actualización, como queráis llamarlo. Y que os espero por aquí en mi canal. Poquito a poquito iré subiendo más vídeos. De momento no prometo nada con ser constante con un vídeo a la semana porque no tengo muchos vídeos planeados. Entonces iré subiendo poco a poco cada vez que tenga un vídeo. Y espero que os gusten mucho los nuevos vídeos que tengo preparados para vosotros. Y nada, como siempre yo aquí me despido, os mando un besazo enorme. ¡Mua! Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Shh!